Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí empezamos Habla Serie, un programa especial dedicado a una leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona. Pelusa, el pibe de oro, la mano de Dios, como se lo reconoció en el mundo del fútbol. Hoy ya dejó de acompañarnos en este mundo, pero siempre lo recordaremos por sus grandes hazañas dentro de la cancha. Y para esto, hoy tenemos invitados de lujo, invitados de honor, para analizar y revisar lo que fue la trayectoria futbolística de este gran, enorme, un gran talento del fútbol argentino. Marcelo Troviani, el profesor Marcelo Troviani nos acompaña esta noche y quiero darle el paso para que el profesor Marcelo Troviani, quien ha tenido la gentileza de atendernos y de conversar un poco de la trayectoria futbolística de Diego Armando Maradona, fueron compañeros en la selección argentina, compañeros en el Mundial que ganara la selección argentina en México en 1986. Profesor Marcelo Troviani, adelante, bienvenido acá al programa de Habla Serie. Bueno, buenas noches a todos, Mario, Luis, un gusto. Bueno, estaba dolido, muy dolido, estoy triste, por eso no salí en ningún lado, respetando a mi amigo y mi compañero. Y como dijiste vos, ¿no? Compartí con él en Boca Juniors en 1981, cuando pasa de Argentino Junior a Boca, ahí logramos el campeonato, después él se va al Barcelona de España. Bueno, un gusto estar con ustedes, con la gente de Manta, con todos los oyentes, y bueno, las preguntas que hagan necesario para contestarlas, aunque no entraba con nadie, porque el respeto, por lo menos 48 horas lo hice, y mi compañero fue un compañero excepcional para mí, sacando todo lo que hablan, pero como ser humano era sensacional también. Lo que pasa es que está en la enfermedad esa que, bueno, lo debió un poco del camino, ¿qué va a ser? Correcto, profe. De la misma manera, quiero darle la bienvenida a este programa que es retransmitido a través de la plataforma digital de Contigo Siempre Radio y también a través de Radio La Rotonda, a nuestro querido y gran amigo también, periodista destacado de la ciudad de Manta, Ignacio Loor. Bienvenido. Hola Luis, profe. Un gusto estar aquí. Hubiera preferido que sean en otras condiciones. Creo que los que amamos el fútbol estamos de luto, ¿no? Porque se ha ido quizás el último ícono del siglo XX, no solamente desde lo futbolístico, que para mí es de lejos el mejor futbolista de todos los tiempos, sino por lo que representaba, por lo que comunicaba como forma de vida. Eso es muy importante y es un tema que muchas veces fue controversial. Pero si hay algo que rescatarle a Maradona es que nunca se cayó nada y siempre se mostró pues tal como es. Sí, así es, Nacho. Gracias, Nacho. Y bueno, ya para cerrar esta ronda de saludos, nuestro panelista acá en el programa de Habla Serio, Mario Torres. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a Ignacio, a Luis, al profesor Troviani. Sin duda alguna debe estar con mucho dolor, porque fue compañero de Diego Armando Maradona, una leyenda del fútbol mundial, porque así se lo cataloga, por su facilidad para jugar. Yo sí quisiera preguntarle a Marcelo Troviani qué tan fácil era jugar con Maradona o qué tan divertido era jugar con Maradona dentro del campo de juego cuando fueron campeones con Boca Juniors en Argentina. Profesor. Sí, Mario, muy buena pregunta. Y la verdad que a nosotros, como dijo usted, aprendíamos más los entrenamientos, ¿vio? Porque veíamos a él y nos quedábamos mirando todos los 30 que conformaban el plantel de Boca. Aunque había grandes jugadores en ese plantel, como Miguel Birindisi, el Loco Gatti. Bueno, muy buenos jugadores, ¿no? Pero veíamos hacer unas cosas que
que nunca la habíamos visto hacer con otros jugadores. Para mí fue el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, para mí. Y uno puede tener gustos, ¿no? Los gustos hay que respetarlo a todo el mundo. Porque jugó una época en que no había VAR, no había tanta televisión, te pegaba mucho, y él jugó con los tobillos rotos, con molestias, con todo, ¿no? Y bueno, fue un placer, ¿no? Sabíamos que teníamos la de espada nosotros, como decimos en el truco en Argentina, jugando un juego de naipes. La de espada es el ancho y bueno, él estuvo muy bien preparado cuando fue al Mundial también. Quería la revancha, ¿se acuerdan que él no fracasó la selección argentina? No le fue bien en España 82. Eliminó Brasil 3-1, ¿no? Y entonces se preparó muy bien. Pero lo que me pregunta Mario es verdad. Bueno, vos tirabas una pelota y bueno, la bajaba como él sabía, una calidad tremenda. Y aparte tenía una cosa que yo la vi en algún jugador, pero él tenía un cambio de marcha que era ahí donde sacaba la ventaja. Lo viste, había otro jugador que yo jugué en contra que en España, que era Johan Cruyff, tenía cuarta. Y bueno, Diego en el pique corto era fulminante, te mataba. Y bueno, así, y después la técnica, la pegada, la visión y el liderazgo que tenía. Fue para nosotros un gran capitán también. Como dijo antes Ignacio, ¿no? Ignacio dijo bien, él peleó por nosotros. Siempre se la jugaba por los jugadores, peleaba los premios, peleaba por los más humildes. Entonces, bueno, siempre lo vamos a recordar, ¿no? Siempre lo vamos a tener en el corazón. Y bueno, se nos ha ido, pero es eterno para Argentina, que todo, el único que pudo unir a un pueblo fue Diego. Se vio ayer y se vio antes. Y bueno, la verdad que consternado por lo que pasó, pero bueno, uno tiene que seguir adelante y saber que él unió a un pueblo, ¿no? Con diversas clases políticas, con todo lo político que hay, pero él unió un pueblo. Correcto, profe. Y justamente sobre eso, y centrándonos y hablando del Mundial de 86 en México, destaca usted esa valía como capitán, como ser humano, y porque se juega un partido trascendental, marcado dentro de la historia del fútbol entre Argentina y Alemania, en la que Diego Abos convierte 2 goles, hay otro balón también que pega en el palo, finalmente el encuentro termina 2-1, pero y yo revisaba una entrevista de Diego en la que decía que cuando convirtió el último gol, termina con los tobillos destrozados, producto del mismo encuentro, la fricción del mismo, pero esas ganas de jugar, profe, ese encuentro mismo que marca un presente histórico, cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo era ese capitán Diego Armando Maradona en el camerino, en ese partido? ¿Qué se decía antes? ¿Cómo lo terminaron viviendo ustedes? Sí, Luis, yo creo que voy a decir el partido contra Inglaterra, que hizo el golazo ese, ¿no? Perdón, sí. 2 goles. Y bueno, la verdad, un capitán enorme, un gran capitán, sensacional, muy, muy humilde, a la par nuestra, ayudándonos. Y bueno, sí, yo estaba en el banco ese partido, la verdad, estaba en el banco. Y cuando, bueno, el primer gol fue con la mano, ya lo vimos todo, ¿no? Él salta y pone la mano ahí, bueno, no sé, no lo vio el árbitro, no sé. Y después, ¿no? Viene el gol mejor de todos los mundiales, ¿no? Gol que queríamos hacer todo, porque todos los que jugamos a la pelota, y no profesional, porque yo tengo alma de amateur, siempre estuve alma de amateur, ¿no?
porque es lo mejor que hay que tener en el fútbol, alma de amateur, para después jugar profesional, pero seguir con el alma de amateur. Bueno, siempre queríamos hacer un golazo, ¿viste? Voy tu barrio, Mario, Ignacio, si juegan a la pelota también en sus barrios, en Campito. Y bueno, ese gol lo hizo él. Lo hizo él en un mundial. Lo veían millones y millones de personas en todo el mundo. Y bueno, estábamos en el banco con los muchachos y bueno, cuando arrancó que el negro Enrique le da la pelota y empezó a pasar a ingleses, decíamos, la presentíamos, ¿viste vos cuando presentí algo? Presentí que va a ser una jugada, va a ser un golazo, ¿no? Y bueno, los agarraba contra pierna, lo gambeteaba, le amagaba, y vos fijate que el último hombre, él la toca antes que le tire el patadón, ¿no? Que lo gambeteó a Peter Shilton y ahí fue rápido el tiro al arco para que no lo tapara o no lo hicieran penal, ¿no? Así que bueno, lo vivimos con mucha intensidad por lo que había pasado, que no es culpa de la gente, ni de la gente inglés, ni de la gente de nosotros, es culpa de los gobernantes que se meten en guerras, y habían matado muchos chicos, pero bueno, el nuestro tuvo mucho la culpa que ver, era Galtieri, el presidente. Entonces, nosotros inconscientemente queríamos ganar ese partido. Pero no por nada, por fútbol, pero también pensando en que habían muerto muchos chicos de 20 años, 18, que no sabían tirar un tiro, y lo mandaron a la guerra. Entonces, inconscientemente queríamos ganar ese partido que era clave. Y bueno, imagínate vos que lo ganamos y que Diego hizo ese gol. Ese gol que queda en historia y que, bueno, va a ser muy difícil que lo hagan en un mundial, porque Messi lo hizo, viste, contra el Getafe. Pero en un mundial va a ser muy difícil porque los mejores jugadores del mundo están ahí. Los más rápidos, los más talentosos, los más potentes, los físicamente mejores. Así que, bueno, una alegría y como decís vos, el capitán nos dio ánimo como loco y sabíamos que teníamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Le decíamos nosotros. No, bien no. Tenés que estar mejor, decía. Tenés que estar mejor, más que bien. Más, mejor. Y bueno, fue así. Fue así ese partido. Correcto, profe. Gracias. Tenemos al profesor Marcelo Troviani, entrenador también perteneciente a lo que es actualmente las divisiones menores del Barcelona Sporting Club de Guayaquil. Conversábamos en este programa especial en homenaje a Diego Armando Maradona, como lo decía en un inicio, el pibe de oro, la mano de Dios, el 25 de noviembre, presente año, nos entristece ante la noticia de su partida. Profesor, no sé si podemos continuar con la tertulia. Antes de ingresar, bueno, nos hacía referencia de que estaba un poco triste y entendemos, la verdad que esta noticia enlutó al planeta fútbol y usted, que estuvo muy cerca de él, que compartieron mucho, debe de estar bastante afectado ante aquello, pero como le dije, ¿no? Usted marcará en este caso el tiempo para que nos siga acompañando, que también Mario quería hacer una consulta más al respecto. Sí, con todo el respeto, yo sé el dolor que siente. Yo quisiera contar algo. Yo seguía mucho el fútbol argentino, he seguido el fútbol argentino, el fútbol brasileño, tengo algunos recortes en esa época. Cuando iban al Mundial de España, ya estaba entrenando la selección argentina. Y le preguntaron a Ardiles que qué tal era jugar al lado de Maradona. Y Ardiles dijo que era un picapiedra, él al lado de Maradona, por lo que hacía Maradona con la pelota. Y le cuento algo más. Diego Armando Maradona
tenía atrás de él un sinnúmero de números 10 de altísima calidad del fútbol argentino, que lo sabe el profesor Torobiani, Marcelo, como era el mismo Brindisi, como era Valencia, como era Bochini, Ludueña y un sinnúmero de volantes más. Y cuando Diego Armando Maradona juega en el último partido contra Inglaterra, creo que fue en el Mundial, lo hacen entrar a Bochini. ¿Y saben lo que hizo Maradona con Bochini cuando entró? Lo fue a recibir casi al maestro, venga, juegue. Dice Bochini que él sintió tanta alegría cuando lo recibió de esa forma Maradona, que ya estaba consagrado, que ya había hecho ese gol. Bochini dijo, yo jugué 5 minutos y fue un deleite haber jugado con Maradona. Creo que Marcelo Troviani también se deleitó jugando con Maradona, ¿o no, profesor? Sí, Mario, lo que dice usted era una gran verdad. La verdad que el ídolo de Diego era Bochini. O sea, de Diego Armando Maradona era el Bocha. Y como dijo usted, había el grande número 10. Yo era número 10. Estaba Alonso también. Claro, Bochini, Borghi, ¿se acuerda de Borghi? Borghi número, claro. 10, Tapia número 10, Bilardo nos llevó a 6 número 10 a ese mundial. Nosotros, Burruchaga número 10, media punta ahora le dicen, pero número 10. Bueno, Babington en esa época, después con más veteranía, Miguel Brindisi, que después fue mi técnico acá en Barcelona. Elena número 8, después hizo número como un 9 tirado atrás, ¿vio? Como jugó Messi en Barcelona en algún momento. Profesor, cuando jugaron en Boca Brindisi fue un falso 9 propiamente. Exactamente. Ahí tú jugó Miguel cuando fui a Boca yo, y Miguel y Diego jugaban ahí arriba, como de falso 9 los dos, era muy difícil marcarlo. Yo jugaba de 8 con Krasovsky en el medio y el chino Benítez. Entonces era muy difícil, como dice usted, porque ellos no eran punta a punta. Ellos querían buscar la pelota, arrancar la jugada, como Miguel y Diego. Y bueno, había grandes números 10. Como en el Mundial ese, justo entró el Bocha, bueno, una alegría enorme. Y la reverencia que le hizo Diego, porque siempre lo consideró un maestro al Bocha. Yo también. De Bochini fue un genio para mí. ¿Por qué? De Bochini sí, sí. Era bajito, no tenía altura, no cabeceaba, no pateaba fuerte, no tenía mucha, pero tenía una virtud tremenda, que te agambeteaba, pero te iba justo al medio te iba, no iba para los costados, al medio tuyo te iba a encarar y te gambeteaba. Pero bueno, esas son las cosas lindas que la humildad que tenía Diego, ¿no? Que reverenció al Bocha. Cuando entró a jugar esa... Sí, el Bocha entró en la semifinal. Yo entré en la final y el Bocha entró en la semifinal. O sea que había muy grandes, grandes números 10. Correcto. Gracias a todas las personas que están enganchadas en la señal de Habla Serio. Saludos y le hago extensivo los saludos al profesor Troviani. Kepler Barreiro dice saludos desde Guayaquil para el profesor Marcelo Troviani, Julio Armando, Digna Zambrano, lo propio también para Patricio Zavala, lo propio para también tenemos por acá para Gustavo Moncayo también, que está enganchado en la señal de Habla Serio y hacen extensivos los saludos a usted, profesor. Qué grato para nosotros es tenerlo acá. Y sobre todo, que nos haya brindado un espacio para este merecido homenaje que estamos haciendo en este programa al pibe de oro, Diego Armando Maradona. Profesor, sí, la verdad, sí. Perdona, le quiero mandar un gran saludo a toda la gente de Ecuador, a toda la gente de acá de Guayaquil, de donde estoy ahora yo, porque soy el director deportivo del Barcelona, de los juveniles, y bueno, le agradezco y le mando un gran abrazo a ellos también, ¿no? A toda tu audiencia, estando triste, pero bueno,
Uno cuando tiene que hacer un homenaje, lo hice 2 días callado, ahora hoy hablo para vos, la primera entrevista que doy. Bueno, estoy cómodo con la gente, con ustedes. Vamos a hacer 5 o 10 minutos más y ya me voy a retirar. Correcto, profe. En este tiempo, y no sé si Ignacio, aprovechamos también para interactuar con el profesor Marcelo Troviani, ha hecho una excepción y también nuevamente las gracias por eso, pero aprovechamos y abrimos este espacio, esta tertulia futbolera en esta noche. Adelante, Ignacio. Profe, un gusto de verdad de escucharlo, ¿no? Un campeón del mundo. Para mí es un gran honor que esté compartiendo pues, precisamente la primera entrevista en medio del dolor que se siente perder un amigo. Muchos admiramos a Diego Armando Maradona desde lejos, viéndolo jugar en una pantalla, muchas veces escuchando sus declaraciones, algunas de ellas polémicas, profe. Pero usted conoció en esencia en el camerino a Diego Armando Maradona en los entrenamientos y hablaba precisamente del líder que era. Ahí hay fotografías de Diego Armando Maradona, por ejemplo, en el sorteo antes del partido, mirando a la cara al rival y no mirando a la moneda, ¿no? Porque decían que él sabía a lo que iba, que la suerte le importaba muy poco, porque tenía mucha actitud. Profe, en el tema más íntimo, ¿cómo recuerda a Diego Armando Maradona? Hola, Ignacio. Sí, la verdad que un gusto hablar con ustedes. Y la verdad que sí. El recuerdo para mí toda la vida va a ser sensacional, ¿no? Era un hombre polémico porque declaraba, defendía, iba contra los poderosos, ¿no? En una palabra. Pero yo me quedo con el Maradona de Boca, de la selección, de las concentraciones, de muy generoso. Muy generoso. Diego fue al casamiento, creo que mi hijo fue al casamiento de él con 18 años y Diego le regaló una corbata de marca que, bueno, se la sacó y se la dio. Y si vos estabas ahí, le pedía y tenía un rol en la mano, estabas bien con él y te decía, toma, toma, y te lo daba. Para mí fue un honor, ¿no? Haber compartido con él, con su papá, con su suegro también en Villafañe. Con su papá era un pan de Dios. Íbamos a todos lados, a la gira por Japón, con Boca, a la selección en México, donde nos hacían los asados. Y bueno, compartíamos mucho. El padre era un pan de Dios, ni hablaba. Era un fenómeno. Y la verdad que Diego también era distinto carácter. Tenía carácter, Diego, mucho carácter, distinto a Leo, ¿no? Porque muchos los comparan, yo digo que sí, que los caracteres son distintos, uno más callado y otro más efusivo como Diego. Y como decía Ignacio, lo mejor para mí es haber compartido vestuario, la alegría de estar con él en los entrenamientos, en las concentraciones, y después, bueno, jugar con él al lado, ¿no? Jugar, tirar a paredes, jugar. Fue un tremendo orgullo para mí. Y bueno, me sorprendió acá Guayaquil, estaba con mi esposa, me llamaban, digo, tanto me llaman hoy, justo estaba haciendo un trámite. Tanta gente me llamó hoy que no podía sacar el teléfono. Llego acá y mi hijo de Puerto Viejo me llama, me dice que se había ido Diego, yo no lo podía creer, no lo podía creer con mi señora. Y bueno, quedaba muy triste, pero bueno, para Ignacio, para Mario, para Luis, para todos los oyentes, la gente se confunde porque lo vi muy verborrágico, ya cuando estuvo mal con la droga, ¿no? Pero para mí Diego era una persona sensacional. Y ayudaba al más. Necesitaba, lo ayudaba más. Ayudaba a todo el mundo. Así que bueno, un compañero ideal para mí en el vestuario. Correcto, profe. Que conversó con él, tuvo un acercamiento, estuvo por Argentina, compartieron.
Luis, mucho hace, no me acuerdo yo tampoco, porque hace bastante, no. Tenemos un WhatsApp del 86, ahí nos comunicamos. Tengo un WhatsApp con lo de Boca, con el Flaco Gareca, que está en Perú, Carlo Ancelotti, que está en Argentina, y Cacho Córdoba en Estados Unidos. Bueno, jugamos los cuatro también en Boca Juniors, el 81. Bueno, fue mucho tiempo, porque bueno, el entorno muy difícil. Entonces no podíamos entrar, nada más. Quiero decir eso, nada más, el entorno muy difícil. Entonces, no. La verdad que no recuerdo bien cuándo fue la última vez que hablé con Diego, la verdad. Yo Correcto, creo profe. que a los Y que nos gusta el fútbol, a los que nos gusta el fútbol, a los que estudiamos fútbol, como siempre digo yo, a Diego Armando Maradona, hay que ver la parte futbolística y la parte humana de él. El resto, esto, para eso hay un Dios, los que somos creyentes, que lo juzgue. Nosotros no somos quien para juzgarlo en este paso. Pero la parte humana, yo lo oí a Tarantini lo que hizo Diego Armando Maradona con él, y que no pudo asistir tampoco porque le hacía daño, como le ha hecho daño a usted en la muerte de Diego Armando Maradona. Pero futbolísticamente ha sido un gran jugador, un excelente jugador. Yo creo que está entre los tres, cuatro mejores jugadores del mundo de toda la época, de toda la época. Y yo creo que la parte humana de Maradona hay que verlo. No veamos lo otro. Recordémoslo como el gran jugador que fue, como el ídolo que fue, como la mega estrella que fue, como el humanista que fue con sus amigos y quien lo necesitaron. Usted lo sabe mejor, profesor. es verdad, Mario. Mire, hay una frase que dijo un argentino, ¿no? No me importa lo que hiciste con tu vida, sino lo que hiciste con la mía. O sea que él quiso decir, el señor, que lo que hizo con la vida de él es la vida de él, pero lo que hizo con la vida de los seres humanos de Argentina y de todo el mundo que le gustaba el fútbol, lo hizo feliz a todo el mundo. Entonces hay que, mire, hasta que yo jugué con él en Boca, ahí todavía estaba todo bien, todo bien. Después se fue a Barcelona y empezaron los problemas. Después Napoli peor. Pero era un tipo sensacional, Maradona. Sensacional. Te lo digo yo que estuve al lado de él y como dijo usted, ayudaba al más necesitado. Y no le importaba nada. Entonces, bueno, yo me quedo con el ser humano también que fue sensacional. Hasta que entró en ese flagelo y en esa enfermedad que es la droga, ¿no? Que a cualquiera nos puede pasar si tenemos debilidad en la mente. Por eso mismo te digo que él fue un gran ser humano. Y bueno, a partir, como dijo usted, está entre los, para mí el mejor de todos los tiempos, porque yo jugué con él, al lado de él, cuando te daban patadas, bueno, Pelé fue el otro, y después ellos dos, vendrá Messi, vendrá Cruyff, Beckenbauer, bueno, pero yo creo que ellos dos. Muchos dicen a Pelé, yo digo a Diego, pero no porque sea argentino, lo digo porque jugué con él y jugué en una época también. Y Pelé también jugó en una época difícil, donde no había televisión y le daban como loco. Había barro, las canchas no eran billares como ahora en Europa, la pelota era livianita, no era pesada como. ¡Oh! Pesaba un montón, las botas, los botines te pesaban cualquier cantidad y jugábamos así. Ahora los botines son peso pluma, como los boxeadores, no pesan nada. Y bueno, y en esa época todo era mucho más difícil. Pero bueno, es como bien dijo Mario, creo que hay que quedarse con el ser humano también, porque fue un sensacional el hombre. Lo que pasa que a todos nos duele que se metió en ese flagelo que la droga. Y después, como futbolista fue sensacional. Perfecto, profesor Marcelo Troviani. Agradecer su presencia acá en el programa de Habla Serio.
Esperemos en una próxima oportunidad tenerlo nuevamente acá. Usted, un hombre de fútbol, sabe mucho de fútbol, lo jugó, lo vivió, lo sintió con pasión, con mucho amor. Defendió algunas camisetas en Argentina y sobre todo la de la selección argentina. Usted en la parte final, profesor, y también para que se despida de toda la afición deportiva de Habla Serio. Bueno, para Habla Serio, toda la afición deportiva, para todos los ecuatoriano, la verdad que estoy muy feliz acá. Siempre estuve feliz de estar en Ecuador porque me tienen respeto todos. Los archirrivales, que son los de MLE, me respetan los de Liga, en todo. Voy a los moles y bueno, la gente me respeta como yo la respeto a ella, los quiero, me quieren como yo los quiero. Gracias a Ecuador, gracias a Barcelona. Bueno, las palabras, el último, el homenaje para Diego fue que fue un grande, fue para mí el mejor de todos los tiempos. No sé si saldrá uno igual que él, con todo el contexto, porque como se es un jugador de fútbol, ¿no? Con personalidad, con agallas, con corazón, con talento, con todo lo que tiene un jugador de fútbol. Así que le quiero dar las gracias, me he sentido cómodo con ustedes. Cualquier momento ya nos volveremos a ver cuando quieran. Un abrazo para Mario, para Ignacio y para vos, Luis. Para la gente de Manta, muy bonito Manta. Ahora mi hijo está cerca en Puerto Viejo. Cuando se termine ese flagelo, bueno, iré a verlo. Bueno, saludo a los de la gente de Manta, que tengo amigos y compañeros, como el Cholo Bravo, Freddy Bravo también, que viven por ahí. Así que le mando un gran abrazo. Muchas gracias. Saludo a la audiencia y hasta pronto. Gracias, profe. Gracias, profesor Marcelo Troviani. Ahí estuvo Habla Serio. Acá estuvo compartiendo el profesor Marcelo Troviani algunas de sus vivencias con Diego Armando Maradona, quienes fueron campeones en el Mundial de Fútbol de México de 1986. Ignacio Lor, bueno, ahora sí creo que mil disculpas, hermanos, y de pronto en esta particular entrevista y en este particular diálogo con el profesor Marcelo Troviani estuvimos muy, muy atentos, pero bueno, había que aprovechar un poco al profe también y entender un poco el momento duro por el que pasa, pero bueno. Saludos a todas las personas que están enganchadas a través de la señal de Habla Serio. Saludos para Eric Gines, saludos para también para Jonathan Gines, grandes amigos también y quienes hacen posible que hoy estemos transmitiendo esta señal acá en Estudios Gines. Muchas gracias a todas las personas quienes hacen posible este programa, a don José Mero, que desde Estudios Centrales también le pone mucho ñeque, diría yo, a este programa para que sea lo que es, un programa muy chévere. Ahora sí, Nacho, vamos nuevamente retomando el tema de Diego Armando Maradona. Ya lo decía en el introductorio de este programa, el 25 de noviembre nos daban la terrible noticia, o conocíamos la terrible noticia de que fallecía el astro argentino, pero hay algo de lo que se habla o uno de los de las maneras como se las conocía al argentino, y era el Dios, ¿no? Pero no sé, desde la perspectiva ya que has escrito o escribes, estás metido en el ámbito del periodismo deportivo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué crees ¿O qué crees tú que llega a catapultar o a darlo a conocer como y que se lo considere como el Dios del fútbol? Hay mucho de mito en Diego Armando Maradona, precisamente por cómo se dieron las cosas en su vida. Nace en una villa, un sector extremadamente pobre de Argentina, en la zona de las zonas más pobres de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Y desde muy pequeño, pues, con esa talla, ¿no?, bastante, bastante menuda, lograba sortear a sus compañeros. Y haciendo una metáfora, podríamos decir que precisamente así como sorteaba a los compañeros, a los rivales en la cancha, Diego Armando Maradona
pudo sortear las dificultades de la vida, pudo sortear la pobreza, pudo sortear lesiones, pudo sortear decenas de críticas, y muchas veces se cayó. Luego, Diego Armando Maradona se mostraba tan humano que si se caía, pues sacaba fuerzas de flaqueza y se levantaba. Precisamente ese relato de vida, esa construcción de vida casi de mitómana, ha provocado su mitificación, ¿no? Un tipo que representa precisamente ese deseo de romper las barreras, de salir de la pobreza y ser una especie casi que de Robin Hood, ¿no? Para ponerlo en una comparación, es decir, un tipo que peleaba contra los poderosos y luego repartía lo que ganaba entre los pobres, porque Diego Armando Maradona, hay que decirlo, era un tipo de izquierda, cercano, por ejemplo, a líderes como Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara, que incluso llegó a tatuarse uno en el brazo derecho, izquierdo, y también cerca de la pantorrilla tenía a Fidel Castro tatuado. Entonces, todo eso generó un mito. Y claro, el tema de Dios, pues precisamente él, muy pícaro en sus declaraciones, después de ganarle Inglaterra 2-0, él luego dijo, cuando le preguntaron sobre la mano, dijo fue la mano de Dios. Eso marcó pues ese proceso de mitificación cuando se lo comparaba con Dios, el Dios del fútbol, ¿no? Todo eso lo convirtió en un ícono. Es decir, hoy el mundo, aparte de perder un futbolista, construye o tiene un nuevo ícono. Y los íconos están en el imaginario colectivo. Yo te aseguro que pones el rostro de Diego Armando Maradona en Japón y la gente lo va a reconocer, ¿no? Lo pones en África y lo va a reconocer. Eso logró Diego Armando Maradona a través de una pelota, y es por eso precisamente que el mundo, no solamente los que nos gusta el fútbol, sino aquellos que hemos seguido, pues, o tienen cierta vinculación con el deporte, han llorado la muerte, pues, de este ícono. Correcto. Y además, Ignacio, bueno, sabemos que este es un hombre de buena pluma, que le gusta escribir. Algo me comentaba antes de iniciar el programa, de que estaba escribiendo, ya preparando algún libro, pero no sé si tenía allí considerado algo de Maradona y tocará o tocará parar la rotativa para escribir una página de Diego Armando. Sí, estoy escribiendo algo sobre Diego Armando Maradona, precisamente explicando un poco ese proceso de mitificación de su figura, no solamente enfocado en lo futbolístico, sino en lo correlacionado con la cancha, ¿no? Ese proceso histórico que vivió Diego Armando Maradona, que lo puso frente a Inglaterra en un proceso después de una guerra por las Malvinas, en que se enfrentó el ejército argentino con el ejército inglés, lo pone de frente al equipo inglés, y Maradona, pues, por decirlo de alguna forma, ¿no?, venga a los argentinos de esa guerra cruenta, ¿no?, contra los ingleses. Ya lo dijo el profe Troviani, que hubo muchos jóvenes como Diego Armando, que perdieron la vida. Y precisamente los argentinos encontraron en ese suceso histórico de ganarle a Inglaterra 2-0, y sobre todo meterle una mano, ¿no?, un hecho, pues, único para sanar un poco las heridas. Precisamente era eso, ese tipo de cosas, de momentos que estoy escribiendo para que la gente entienda por qué la pérdida de Diego Armando Maradona ha causado tanto revuelo. No se trata solamente de un futbolista, no se trata solamente de un jugador que marcó un antes y un después, no se trata solamente de quizás el mejor jugador de la historia, sino de un contexto histórico, de la lucha entre débiles y fuertes, de débiles y poderosos, porque él marcó claro la cancha. Él estuvo siempre, por lo menos desde el discurso, con los pobres o con los débiles, y le hizo frente siempre a las grandes instituciones como la FIFA. Él fue desde el 90 y el Mundial del 94, empezó a denunciar la corrupción en la FIFA, ¿no?
y hasta ahora último, pues anunciaba la persecución que siempre había tenido por denunciar la cloaca, que luego, en el caso pues famoso de FIFA Gate, salió a la luz muchas décadas después. O sea, el tema, él siempre anunció cómo se manejaba la mafia del fútbol, la mafia dirigencial del fútbol, a pesar de que declaró una de sus frases más icónicas, que la pelota no se mancha, a pesar de las mafias, a pesar también de sus errores propios. Correcto, Mario. Y leía algo acerca de Diego Armando, y mencionaba este texto. Decía que hoy, y solo podemos describir a Diego. No, a Diego no se lo puede comprender, no se lo puede entender, se lo puede describir por su particular forma de ser, manera de ser, a veces un poco cuestionada, pero el profesor Troviani, bueno, ya nos daba algunas luces o nos contaba algunas anécdotas del lado humano también de Diego, de quién era Diego Armando Maradona, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad, porque soy un mayor de edad, de ver jugar personalmente a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, cuando vino con el Santos, y a Diego Armando Maradona cuando vino con Argentino Junior a jugar en Guayaquil. Hizo una jugada, pero de fantasía en Guayaquil, porque estamos hablando de Maradona, no de Pelé ahorita. Una jugada de fantasía a un volante de corte que tenía Barcelona en ese entonces. Le pasó la pelota dos veces por encima a un volante Tenorio que tenía Barcelona. Le hizo una doble jugada. Era un espectáculo. Daba la impresión de que Maradona tenía la pelota o era parte de su cuerpo, de su personalidad, de toda su contextura corporal, era parte de la pelota de él. Era muy hábil. Como yo le dije a Marcelo Troviani, él estuvo en una época en que habían dieces fabulosos en Argentina, los armadores. Estaba el mismo Troviani, Brindisi, lo vuelvo a repetir, Valencia, de Talleres de Córdoba, que por él fue que fue por Maradona en el Mundial del 78, que no lo llevó Menotti. Estaba Alonso, que era un número 10 exquisito y que fue en la selección campeona mundial del 78, pero fue suplente, porque en ese entonces la delantera era con Bertoni, con Luques, Kempes, y el puntero izquierdo de River. Pero Maradona no pudo integrar esa selección. Ahí falló Menotti, que debió haberlo llevado, digo yo, con todo el respeto que se merece Menotti, porque Feola, Aimé Moreira, sí lo llevaron a Pelé en el Mundial del 58, cuando iba a cumplir 17 años, que era la edad que más o menos Maradona tenía en esa época, en el 78. Pero Diego Armando Maradona, ninguna persona va a negar de las características y las condiciones futbolísticas que él tiene. No tuvo el marketing porque no tenía la televisión tan abierta como la tienen ahora, como tienen un sinnúmero de jugadores. Pero yo sí quiero recordar que en esa época hubieron jugadores que brillaron, como Johan Cruyff, como Platini, el francés, de altísima calidad. Y Maradona fue tan humanista y tan entregado a su equipo, a su selección, a su equipo Boca Junior, que fue su ícono para él, y un Argentino Junior que propiamente lo formó. Así fue en el Napoli. Él representó al Napoli, a una parte de Italia que poco lo conocían futbolísticamente. Y al equipo Napoli se lo llega a conocer en los actuales momentos, porque Maradona lo dejó en un peldaño bastante alto. Han llegado algunos argentinos. En esa época, Maradona jugaba con dos brasileños en el Napoli, con Alemão, que era volante, un rubio jugador brasileño de contención,
y Gareca, no Careca el entrenador, Gareca, un brasileño que fue goleador de la selección brasileña en Mundial del 74, algo así, que jugó con él. Hicieron muy buena dupla. Con Cirea, un central napolitano que jugó con él. Maradona fue un grandísimo jugador, si cabe el término, si cabe la palabra para poderlo expresar. La otra parte no me gusta tocarla a mí. Yo respeto al ser humano como ser humano. Debe haber tenido 1000 defectos como los tenemos todos. Pero fue también humanista con sus amigos, con sus compañeros y con gente que muchas veces ni conoció y que sirvió Maradona. Por eso fue la despedida que tuvo a él. Y Maradona tiene la suerte, si es que se puede llamar suerte, entre comillas, de morir en esta época, donde todavía se lo recuerda y se lo conocía como jugador. Porque ayer estaba gente de 18, 19, 20 años que sabían y conocían de Maradona por sus padres, por sus amigos, por sus compañeros o por sus parientes. Yo no sé si eso vaya a suceder con Pelé. A Pelé lo conocemos y lo recordamos, posiblemente generación que tiene 50, 60 años en adelante. Mis hijos no saben casi nada de Pelé. Yo tengo que pasarle video para que sepan y se den cuenta quién fue Pelé, quién fue Garrincha, quién fue Babá. Pero Maradona tuvo esa suerte. Es una comparación que la voy a hacer. Tuvo la suerte, por ejemplo, que tuvo Michael Jackson de morir en una época de gloria todavía, donde se lo reconocía. Posiblemente Maradona, si duraba 20, 30 años más, es posible que lo recordaran, pero no como lo siguen recordando ahora y sigue siendo un ícono en Argentina por lo que él fue y el legado que deja como futbolista. Correcto, Mario. Y la FIFA justamente ha pedido el día de hoy a sus 211 federaciones miembros que soliciten las organizaciones de competiciones que guarden un minuto de silencio en todos los partidos de fútbol que se disputen este fin de semana o en cuanto sea posible para homenajear a uno de los mayores íconos futbolísticos de todos los tiempos. Y ya también en Italia también se pronunciaban al respecto del cambio del nombre del estadio del Nápoles. Entonces creo que de a poco se van haciendo los homenajes póstumos a Diego Armando Maradona. Y Ignacio, Mario topaba algo bastante, bastante interesante, ¿no? No solamente el fenómeno, y es lo que hemos estado hablando, ¿no? De que Diego Armando no solamente ha sido un fenómeno dentro de la cancha, sino un fenómeno social. Hacía algunas comparaciones con otros astros del fútbol, y en este caso de Pelé, destacado jugador también en su época, goleador máximo, romperredes, artillero, pero lo de Maradona ha sido excepcional. Incluso nada más en la mañana miraba un documental en la que Maradona, no sé, pero si fue él que lo impuso o no, pero marcaba siempre precedentes o tendencias a su arribo cuando o mientras estuvo en Italia. Contaban una anécdota de que él particularmente quería un Ferrari, pero negro, no el tradicional rojo, sino un Ferrari color negro, y se terminó dando ese deseo de Diego Armando, y haciendo cosas que siempre estuvieron lejos de lo habitual, lejos de lo común, y así creo que eso ha sido ese fenómeno social dentro fuera de la cancha que marcó tanto en su época como futbolista, y bueno, como entrenador, algunas enseñanzas también debió. Mira, considero que la gran diferencia de Maradona con otros grandes del deporte, como Pelé, Cruyff, entre los modernos, ahora Messi y Ronaldo, es que Maradona no era un tipo políticamente correcto. ¿Qué quiere decir esto? Maradona no tenía miedo irse en contra de la autoridad, no tenía miedo criticar a la FIFA. Hoy haces eso y no sales vivo. Te suspenden un año, dos años,
Maradona mitificó mucho su figura porque fue aquel joven rebelde, ¿no? de pelo enrulado, que decía las cosas que otros, por ser políticamente correctos, callaban y por tener miedo a la autoridad callaban. Y muchas veces, pues, Maradona dijo que precisamente eso quizás lo llevó, pues, y lo dejó fuera del Mundial de Estados Unidos, el 94, su último Mundial, después de una prueba de dopaje, salió positivo, no por cocaína precisamente, sino por un medicamento que fue, por decirlo de alguna forma, que no te da ningún tipo de ventaja competitiva en relación a los otros compañeros. Pero mira que Diego Armando Maradona sale sorteado para esa prueba de dopaje, curiosamente, ¿no? Muchas veces declaró que sentía que la FIFA lo estaba persiguiendo y pagó precisamente con creces lo que él venía denunciando constantemente sobre la FIFA. Maradona fue además un tipo político. Hoy los jugadores no son nada políticos. Muy pocos jugadores en realidad en la historia han sido tipos que se han interesado por la política. Y Maradona tuvo vinculaciones políticas. Muchas de ellas, pues, hoy mal vistas por su cercanía, por ejemplo, con Hugo Chávez, últimamente con Nicolás Maduro, y anteriormente con el castrismo en Cuba, con Fidel Castro, con quien tuvo una larga y próspera amistad. Maradona, no que se dejaba llevar por lo políticamente correcto, sino que hacía, pues, lo que él creía que estaba bien, y para él estaba bien, pues ese era el tema de ser izquierdista y izquierdista radical, ¿no? Tanto así que, pues bueno, estuvo hasta en Bielorrusia, por ejemplo, en un corto paso como presidente vitalicio de un club, con esas excentricidades que tuvo Diego Armando Maradona, que también fue un tipo contradictorio, ¿no? Porque claro, era un tipo que se proclamaba de izquierda y también tenía ciertos lujos. Gran parte de sus últimos años lo pasó, pues, en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Donde tenía mucho, mucho lujo, quizás una de las zonas más capitalistas del mundo, ¿no? Era un tipo bastante contradictorio, pero hay que decirlo, vivió a sus anchas, vivió a su gusto, y los excesos, precisamente, me parece a mí, terminan adelantando su partida de este mundo. No era la primera vez que Maradona, pues, sufría un quejambre en su salud, un quebranto en su salud, sino que ya hace algunos años tuvo problemas de obesidad, tenía un problema del corazón. El corazón de Maradona, pues, funcionaba a menor ritmo de lo que funciona con una persona de buena salud, y todo eso, pues, hizo que la partida de Diego Armando Maradona hoy termine siendo prematuro, porque si tú miras a sus compañeros de selección, en su mayoría están bien, en el caso del profe Troviani, ¿no? Me parece que solo hay, se me escapa el nombre del arquero que falleció, me parece, de los campeones del mundo del 86, pero bueno, todos están bastante bien, y Diego Armando Maradona, precisamente, por esa vida bastante... Pero Pío está vivo. Uno de los jugadores del Mundial de Campeones del Mundo falleció recientemente. Fue compañero de Diego Armando Maradona, se me escapa el nombre. Brown. Exacto. Brown, el que jugó con la famosa fotografía de él jugando, pues, con el brazo puesto en la camisa, ¿no? El soldadito Brown, sí. Entonces, él y Maradona son los dos únicos jugadores de ese seleccionado que han partido de forma, por decirlo de alguna forma, prematura. Correcto. Solo para también ampliar un detalle con respecto a Diego Armando Maradona, un hombre que debutó con la albiceleste el 22 de febrero del 77 en un amistoso contra Hungría en la Bombonera. Decía, haga lo que sabe, le dijo antes de entrar al campo el seleccionador Carlos Luis Menotti, ¿no? Y Maradona, que le temblaban las piernas, según una nota que estábamos leyendo acá. Pero bueno, de allí para allá, el astro argentino, la verdad que su paso por Boca Juniors, por el Fútbol Club Barcelona, decía o confesaba en algún momento que fue
donde en el Barcelona fue donde por primera vez probó consumo de estas sustancias que siempre lo tuvieron envuelto, a veces en polémicas y todo aquello. La verdad es que hablar de la mano de Dios, de Diego Armando Maradona, del Pelusa, es a veces se te enchina la piel, se enchina la piel por todas las cosas que hizo, por cómo los argentinos viven apasionadamente, son maradonianos, digo yo, ¿no? Esta fiebre de Diego Armando por el hecho social, por el hecho futbolístico, Mario, la verdad que se nos ha ido un grande del fútbol y hoy toca hacer un justo homenaje a Diego Armando. Y leía también acerca de una particular forma de suceder su puesto en el Boca Juniors cuando sale en un partido en el 97 y entra Juan Román Riquelme, ¿no? Y reemplaza esa gloriosa número 10 del equipo del Boca Juniors. Yo recuerdo a Maradona cuando fue al Barcelona de España y le tocó jugar con el Atleti, y un vasco, Goicochea, le quebró tibia y peroné, que tuvieron que operarlo. Maradona pasó casi medio año, 6-7 meses, propiamente sin tocar pelota. Después vinieron los problemas, después vinieron ciertas circunstancias en el Barcelona por su mismo carácter que tenía de rebeldía por su juventud y todo, porque en ese entonces tenía apenas 24 años cuando comenzó a consumir esa sustancia que no hay que nombrarla en este programa. Y tuvo que pedir que se lo venda. Y con controversia y todo lo vendieron al Nápoles. Yo recuerdo de Maradona también, si estamos haciendo algo de recuerdo para hacerle homenaje a este gran deportista, este gran futbolista. Cuando debutó con Argentino Junior ya a los 16 años, 15 años, tenía Cuesta. Y a los 17 años jugó contra Boca Junior. Y en ese partido derrotó a Boca y le hizo a su compañero de selección en una época, Hugo Orlando Gatti, le hizo 3 goles, 4 goles. Una le hizo la vaselina que dicen los españoles. Nosotros decimos los sombrerió. Era un jugador de unas características innegables, Maradona. Único hasta ahora, creo yo, en Argentina como jugador. La rebeldía de Maradona, y le estamos haciendo este homenaje, es por, como dijo Ignacio, de dónde nació. Él nació en barrio Florito en Argentina, un barrio sumamente pobre. De ahí viene su rebeldía como jugador, como ser humano, que la demostró en la cancha. Él peleaba todo por sus compañeros, como dijo Marcelo Troviani. Los premios, él fue capitán porque le pusieron esa cinta de capitán porque lo representaba. Y así fue su vida, peleando contra viento y marea para salir adelante en lo que él creía, en el fútbol, en la pelota. Lo que no estoy de acuerdo es que lo que dicen muchos argentinos con respeto que se merece, que se termine el fútbol yéndose Maradona. Eso no es así. El fútbol continúa. Lo vamos a seguir recordando como un gran futbolista, como un ser humano, con sus compañeros, con sus amigos, con su gente cercana. Así lo queremos recordar a Maradona, sobre todo como futbolista, gran futbolista, reconocido mundialmente. Como dijo Ignacio, pones una foto en Asia, en Oceanía, en China, en África, donde sea que esté, y saben quién es, que es Maradona. Porque todavía Maradona, sin jugar fútbol, era una máquina de generar dinero, por diferentes razones, por las declaraciones que hacía, por las entrevistas que daba. Pero ese es el fútbol, así era Maradona, y como era Maradona, hay que seguirlo recordando.
Correcto, Mario, si me permite hacer un paréntesis a este especial que estamos haciendo de Diego Armando Maradona, para saludar a las personas que se encuentran conectadas y están interactuando con nosotros a través de la página de Facebook de Habla Serio, para Kepper Antonio Rezabala, para Kendru, Salgado, para Darwin Alexander y desde New Jersey, sin duda, Narcisa Merino. Qué grato, ¿eh? Gracias por los saludos, un abrazo fraterno. También para Francisco Silvestre, saludos para él, para Adriana Lucía, también para Raquel Macías, también los saludos para las personas que encuentran conectadas a través de la plataforma digital de Contigo Siempre Radio y también a través de la plataforma digital de Radio La Rotonda. Gracias a todos quienes están interactuando a esta hora de la noche y por supuesto también a don Néstor Romero. Gracias, el saludo cordial para usted, maestro, y para todas las personas también que están en la plataforma de Radio La Rotonda. Ya un dato por acá se me escapaba acerca de Diego Armando Maradona. Pero bueno, continuamos acá en el programa, en este homenaje que hacemos a Diego Armando Maradona, ídolo de Argentina, campeón y destacado jugador de la albiceleste. Fue muy difícil, decían sus médicos de cabecera, los médicos que estuvieron al frente de Diego Armando Maradona, que por algunas ocasiones esquivó la muerte, pero bueno, finalmente hoy ya no nos acompaña. Fue el 25 de noviembre presente año cuando Diego Armando Maradona recibimos la lamentable noticia de que fallece. Dentro de todo este tema, Ignacio, hay algo también que se llama fenómeno Lionel Messi y que como lo decía el profesor Marcelo Troviani, es difícil, ¿no? Creo que superar ese techo o esa barrera de Diego Armando Maradona, porque si bien es cierto, ha sido un jugador de buenos dotes, de buenas cualidades, pero no sé si le ha faltado mucho, no sé cuál es tu perspectiva al respecto, porque lo marcaba el profesor Troviani, ¿no? Haber hecho una jugada que ha quedado en la retina de la historia en un mundial. Messi lo hizo, pero bueno, no lo ha hecho en un mundial, menos lo ha ganado, y es lo que siempre pesa en la espalda de grandes talentos, y sobre todo hago hincapié porque Messi era siempre o ha sido siempre el llamado a suceder ese puesto incluso en la misma selección argentina. Hay una enorme diferencia que a mí me parece que va más allá de lo futbolístico y tiene que ver con la personalidad, la diferencia entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Diego puede ser un tipo avasallador, tipo que empujaba, que se ponía el equipo al hombro, mientras que Messi es un genio en el campo del fútbol, es muy bueno jugando la pelota, la lleva siempre cosida, pero no tiene esa actitud. Lionel Messi, cuando las cosas van mal, tú lo miras y tiene la cabeza gacha, sobre todo en Argentina, ¿no? Cuando juega con la selección argentina. Diego Armando Maradona, cuando las cosas iban muy mal, creo que sacaba pues más garra para salir a jugar. Hay una imagen muy famosa en el Mundial de Italia 90 de Diego Armando Maradona pues, jugando con el tobillo inflamado y saliendo a la cancha en el segundo tiempo, ante Italia me parece que fue ese partido. Y te deja claro que Diego Armando Maradona veía el fútbol, literalmente... Si tenía que dejar la vida en la cancha, estoy seguro que Diego la dejaba, mientras que Messi es un tipo más calmado, tiene una actitud, yo digo, más de Europa, precisamente porque su gran parte de su carrera desde los 13 años está en Barcelona, mientras que Messi no, pues mientras que Maradona no. Maradona tuvo que crecer entre potreros, tuvo que sortear la pobreza, mientras que Lionel, pues desde los 13 años, tuvo un tratamiento millonario, hormonal, siempre fue sobreprotegido. Y en la cancha, precisamente, si haces una metáfora, te das cuenta que Messi, si no está sobreprotegido, no funciona.
Es decir, desde que le sacaron a Iniesta, desde que le sacaron a Xavi, lentamente el desempeño de Messi se ha visto mermado. Tanto así que hoy por hoy tú lo miras en la cancha y Messi no se ve feliz. No se ve feliz como antes se veía. Maradona tenía, sí, grandes compañeros, ¿no? Cada grandes compañeros que lo acompañaban, para la redundancia, pero él era el líder. Él, mientras si los compañeros tendían a ir hacia abajo, él decía, hay que levantar. Esa actitud, precisamente, me parece a mí que es la diferencia entre Lionel Messi y Maradona, ¿no? Me parece que va no solamente en lo futbolístico, que tienen algunas similitudes, tamaño, forma de conducir la pelota, pie, ambos son zurdos, pero en el tema de la personalidad, pues Maradona era un tema arrollador y le ayudó muchísimo, pues, a destacar en el campo de juego, porque sabemos que importa mucho la mente dentro del campo. Sí, e incluso en una entrevista que le hacían a Maradona en su paso por México, decía que justamente hablaban de lo que estabas mencionando tú, Nacho, de ese liderazgo, de esa falta de liderazgo de Leo Messi, porque él lo tuvo como mientras fue director técnico de la selección argentina, él decía, o sea, que Messi no podía ser un líder, un tipo así, no podía ser líder un tipo que entrara 20 veces al baño antes del encuentro, ¿no? Era una de las anécdotas que contaba el Diego. Claro, mientras Maradona, tú lo notabas que desde el sorteo, pues desde el himno, él iba a la guerra, él iba a morir, si es posible, dentro del campo de juego. En cambio, Messi, cuando juega con la selección, se lo nota, pues, bastante ansioso, muchas veces ha vomitado sobre el terreno de juego, lo que deja las claras que hay un proceso nervioso quizás dentro del campo de juego, y que la camiseta, pues, albiceleste muchas veces le ha perjudicado, me parece a mí, a nivel mental, ¿no? Cuando juega con la camiseta argentina, Messi ha tenido serios problemas para demostrar todo lo que sabe en la cancha. Su mejor época en Barcelona nunca pudo, por decirlo de alguna forma, verla representado mientras estaba en Argentina. O sea, eran dos jugadores distintos, pero hay que analizarlo también quiénes acompañaban a Messi. Precisamente en su mejor época acompañaba Iniesta y Xavi, y estaba Messi ahí en ese tridente, ¿no?, maravilloso que dio el fútbol catalán. En cambio, en Argentina no tenía esos jugadores de tan buen pie, y cuando necesitábamos un Messi que se vaya adelante, que lidere y que en medio de esa crisis, de esa falencia futbolística apareciera, nunca apareció. Los números de Lionel Messi, pues, en la selección son bastante flojos. Correcto. Hemos llegado a la parte final de este gran programa del día de hoy, de este especial que hemos hecho a Diego Armando Maradona. Agradecerte, Ignacio, por tu tiempo, por estar acá acompañándonos en este programa. Y a todas las personas también que han estado interactuando con nosotros durante todo el programa y participando con algunas preguntas en la transmisión. Vemos bastante interacción por interno. Don José Mero nos pasaba algunas estadísticas con respecto a cuántos mundiales jugó Maradona y otros en cuántos equipos estuvo Maradona. Entonces, la verdad que ha sido bastante bueno este programa el día de hoy. Agradecerte una vez más, Ignacio, ya en la parte final, también para que despida con toda la afición de Habla Serio, de Contigo Siempre Radio y también de Radio La Rotonda. Gracias, compañeros, un gusto. La verdad, hablar de Maradona siempre va a ser un enorme placer. Estamos un poco tristes. Creo que todos los que tenemos una estrecha relación con el fútbol, pues, hemos sentido el golpe. Pero como sabemos, pues, hoy Maradona dejó el mundo terrenal, pero se convirtió en leyenda, se convirtió en un ícono. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Un abrazo. Gracias. Entonces, ahí estuvo Ignacio Lor, periodista de la ciudad de Manta, que nos estuvo acompañando en este programa del día de hoy. Mario, usted también en la parte final, para que también despida toda la afición de Habla Cero. Bueno,
Un abrazo, un saludo a Ignacio, a Luis, al profesor Marcelo Troviani. Ojalá lo podamos tener en otra oportunidad para hablar del fútbol argentino, de su carrera como futbolista, en los equipos que jugó. Ahora sé que está radicado en el Ecuador. Y un abrazo a todas las personas que nos escuchan por este medio. Y esto no ha sido otra cosa que un homenaje justo para un gran deportista, para un gran futbolista, como fue Diego Armando Maradona. De mi parte, muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Correcto, gracias Mario. Entonces, allí usted también en la parte final. Y para todas las personas que están enganchadas a esta hora de la noche, los vamos a dejar con un video de un periodista nacional de la ciudad de Guayaquil, que también hizo una crónica al respecto de Diego Armando Maradona, en este especial al Diego Armando Maradona. Tengan todos ustedes muy buenas noches, pásenla bien, será hasta el próximo día lunes. Un abrazo. La adoración del pueblo junto a San Gennaro demostró a Italia que el sur también existe. Ante Inglaterra hizo un gol de picardía, la mano de Dios. Y luego inventó el mejor gol de los mundiales. Humilló a los ingleses, reconquistó el orgullo perdido en la Guerra de las Malvinas. La vida me dio una patada en la cola y me puso en la cima del mundo, dijo alguna vez. Tenía 60 años, pero vivió 600. Nadie podía seguirle el ritmo de vida. Alguien que dio mucho, sin prometer nada. Se miraba al espejo y no se gustaba. Se murió de tristeza al verse así, desvencijado, cuando lo paseaban por las canchas argentinas. Descansa en paz, vengador de la patria gaucha. Nadie te olvidará. No existe el olvido está lleno de memoria.